Hay más información agropecuaria ahora que surge desde el seno del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que acaba de lanzar una experiencia piloto de seguros hortícolas contra el exceso de lluvias. Según comentó el jerarca de la cartera, el ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, en una primera instancia el proyecto se suscribirá a los pequeños productores de hortalizas de canelones. Los cultivos seleccionados para esta etapa son la cebolla temprana y tardía, el tomate, la zanahoria de invierno y de verano, el boniato y el zapallo cabutiá. Según anunció Aguerre, se trata de un proyecto novedoso, ya que son los primeros seguros de índice en nuestro país. El nuevo seguro, que permite al productor comprar uno o varios cupones contra el exceso de lluvias, se disparará cuando el total de precipitaciones ocurridas durante 10 días consecutivos sea igual o mayor al acordado. Ampliamos la entrevista. Uno de los comunes denominadores de esa agenda tiene que ver con lo que llamamos el capítulo 3, que es adaptación a la variabilidad climática de nuestros sistemas productivos. En el entendido de que incorporar instrumentos que permitan la transferencia de los riesgos climáticos, ojalá algún día de los riesgos de mercado, permite a los productores y a los empresarios tomar decisiones a nivel tecnológico, a nivel de inversión, que implican niveles de intensificación más altos, por los cuales se pueden potencialmente obtener mejores resultados, pero que a su vez, cuanto más alta es la inversión, más alta es la intensificación, también el riesgo es mayor. Adaptación al cambio climático implica muchas cosas. Implica mejorar nuestra susceptibilidad a la falta de agua y diseñar sistemas de riego. Implica tener mejoramientos genéticos que nos mejoren la adaptabilidad de los cultivos a la variabilidad climática, pero sin duda alguna significa tener instrumentos para la transferencia de los riesgos y también mejorar la información para mejorar la toma de decisiones que tienen los empresarios. Este proyecto no está aislado de la construcción de algo que hemos hablado en muchas oportunidades, es el Sistema Nacional de Información Agropecuaria. Es decir, es un sistema de información y soporte para la toma de decisiones que nos permita no solamente mejorar las decisiones de política pública, sino que sea un instrumento al servicio de la utilización por parte de quienes toman decisiones en la órbita privada. Y seguimos en tema. Por su parte, en representación del Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias, Miguel Robles destacó la envergadura de este seguro. Según Robles, se trata de un proyecto que cuenta con varios atributos, ya que demuestra la seriedad dada por el Gobierno Nacional a un tema tan importante como lo es la adaptación de los productores a la variabilidad climática a partir de los seguros de índice, remarcó. A su vez, el especialista destacó la visión innovadora y la visión a largo plazo de las distintas entidades que forman parte del proyecto. Es que, a entender de Robles, se trata de un sistema que tiende a hacer más sostenible los sistemas productivos de nuestro país. Es la primera vez de los años que llevo trabajando en el tema que participo y que sé de la realización, que tengo conocimiento de la realización de un lanzamiento de un programa piloto de seguro de la talla del que se está realizando aquí. Y esto es un claro indicador de varios factores, ¿verdad? Un primer indicador es de la seriedad y de la disposición que tiene el país y sus autoridades, y de las máximas autoridades de todas las entidades que aquí representan, que le están dando al tema del seguro, al tema de buscar innovaciones para cubrir y para dar oportunidades de seguro a todos los productores, ¿verdad? Al productor mediano, al productor grande, al productor pequeño, al productor de granos, al productor de frutas, al productor granjero, hortícola. En este caso particular, en este proyecto, se empieza, es una primera etapa con el sector hortícola. Representa también este evento en el que estamos acá, representa también y nos dice la claridad en las políticas que tiene el Ministerio, el Gobierno, en buscar
de poner a disposición de los productores productos nuevos e innovadores, ¿verdad? De manejo de riesgos y que atiendan a la demanda, de aseguramiento del productor, hortícola en este caso, ¿no? Refleja también una visión de mediano y de largo plazo, de crear un sistema que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Esa sostenibilidad con participación y que responda a la demanda del productor, que tenga participación por el lado de la oferta de las compañías de seguros, aquí también participando y representando, y con la participación y el soporte, del gobierno, del Estado, con la infraestructura, con la parte institucional, que le corresponde. Y seguimos ampliando este tema. Este proyecto de seguros de índice contará también con el aporte del Instituto Nacional de Meteorología, la entidad oficial asesora de clima que viene acompañando la iniciativa desde sus orígenes, es decir, a partir del año 2011. Aportará una serie de centrales climáticas que están estratégicamente ubicadas en todo el territorio nacional. Las mismas recabarán información sobre los niveles de lluvias ocurridos en los distintos puntos del país. Según indicó el especialista en agrometeorología de esta entidad, Mario Videgain, dicha información será a su vez incorporada a una base de datos que servirá como disparador del seguro. Ampliamos. Nosotros, desde el punto de vista institucional, venimos acompañando este proyecto desde su comienzo. Estamos hablando, como decía muy bien Miguel Robles, desde el 2011, desde un comienzo con la selección de los puntos a muestrear, donde colocar estas estaciones automáticas. También el proceso de incorporar luego esta información a nuestra base de datos, que también es una base de datos que se ha implementado recientemente, estamos hablando de 4 años atrás. O sea que todos estos productos convergen en una misma dirección, diríamos, ¿no? Complementar o mejorar, diríamos, la cobertura nacional de la información pluviométrica y de otras variables meteorológicas. Es bien sabido que en el caso de Canelones, donde es el foco de este proyecto, es una zona que fue, diríamos, lamentablemente abandonada, diríamos, desde el punto de vista de las medidas de precipitación en las últimas décadas, por una razón muy sencilla, de que fue el cierre de las estaciones ferroviarias, las estaciones de AFE, que se cerraron a mediados de la década de los 80, provocó que la gran mayoría de los pluviómetros que estaban ubicados en esas estaciones ferroviarias cesaran en sus registros. Lamentablemente, digo, Canelones, a pesar de su alta densidad poblacional, digo, quedó, diríamos, bastante desguarnecida de información pluviométrica. Esto viene a paliar, diríamos, en gran parte esa falencia y poner, diríamos, la información objetiva para construir este índice de, diríamos, de precipitaciones, un índice, diríamos, de deficiencia hídrica o de excesos hídricos, si uno lo quiere ver, y poner una información objetiva para construir este índice. Estas estaciones automáticas, digo, van a estar registrando, diríamos, segundo a segundo, minuto a minuto, y van a estar transmitiendo la información a la base de datos, y la información va a ser publicada, diríamos, a la mayor brevedad posible. Bueno, tampoco quiero extenderme en las palabras, pero es un gusto, diríamos, haber participado en esta iniciativa. Digo, es un comienzo, esto no es el fin. Estamos empezando, diríamos, ahora sí, a dar la cara, diríamos, hacia los productores y hacia el público en general, hacia los tomadores de estos seguros. Esperemos que esta campaña sea un punto inicial para extender luego esta cobertura tal vez a otros departamentos y a otras producciones. Y cerramos este capítulo de información sobre este lanzamiento del Ministerio de Ganadería de un seguro de índice para la horticultura, haciendo referencia a la posición de los productores familiares que, por cierto, respaldan en principio esta iniciativa. En representación de la Comisión Nacional de Fomento Rural, Fernando López destacó que se trata de una innovación realmente importante para el sector agropecuario. El gremialista manifestó estar con expectativa respecto a los alcances que tendrá este proyecto a nivel de campo. De cumplir con los objetivos previstos, indicó López, se transformará en una herramienta que ayudará a reducir de forma considerable el riesgo y también la vulnerabilidad climática a nivel de la producción agrícola familiar. En primer lugar, era una demanda que de las recién habíamos planteado a nivel de la Junta de la Granja ya hace varios años, aumentar las coberturas de seguro para eventos climáticos, recordando que básicamente el seguro existente era seguro contra granizo. Y ahí justamente temas como el viento, el exceso hídrico o la helada eran coberturas que no existían
Luego se pudo incorporar el viento en algunos, en estructuras y en algunos frutales. El tema de acceso hídrico de difícil aplicación por su complejidad y porque desde el punto de vista de las empresas aseguradoras son de alto riesgo y con poco reaseguro, era una dificultad. Nosotros ahí avanzamos en tratar de hacer una experiencia piloto con rubros vinculados a la canasta básica en la horticultura, que a su vez tuvieran a las lluvias como un riesgo importante. Por eso son estos rubros que están presentados en esta propuesta, como son cebolla, zapallo, zanahoria, boñato, y donde la idea es justamente tener un instrumento más de cobertura para que baje el riesgo. Recordar que esta es una experiencia piloto en el departamento de Canelones, donde se mejora la información, es un seguro que funciona diferente al seguro convencional, y esperemos que, bueno, que esta experiencia piloto que se pone en marcha en este momento pueda concretar luego en una cobertura que aumente los seguros en el sector granjero, que baje el riesgo que el pequeño productor tiene y que en definitiva también baje la vulnerabilidad de las unidades productivas del sector granjero.